Hola amigos, bienvenidos a la edición número 66 de Juan Zárate Photochart TV, producción general Juan Alberto Zárate, edición general Marcelo Pulga Izaurralde, y en la conducción Lucas Araguibe, que hoy no pudo estar, ausente con aviso, y Diego Laporte, quien les habla. Hoy compartiremos todo lo acontecido en el Jockey Club de Hernández del domingo 12 de noviembre, donde hubo importantes competencias, así que estaremos viendo toditas las carreras con los paseos de los caballos. Adelantarles que habrá actividad hípica el sábado 18, ya que el domingo es el balotaje entre Massa y Milei, así que las carreras se disputarán el día sábado en el hipódromo de la ciudad de Villaguay, en pista Los Eucaliptos, en el Pingo, ahí en cercanías de María Grande, y en el Jockey Club de Urdinarrain, donde en Urdinarrain se destaca sobre 325 metros la competencia entre la tordilla Macanuda de Romero de Villa Clara, Niño Bien de Murguía de Rosario del Tala y Mr. Orpen de Firpo de Antelo, una muy linda carrera que se viene para este sábado en Urdinarrain. Les deseamos suerte a las tres pistas donde habrá actividad hípica este sábado. Bueno, y ahora dedicarle un mínimo homenaje, un homenaje chiquito acá, a un gran caballo cuidado en la ciudad de Concepción del Uruguay, ahí en el hipódromo de Uruguay, entrenado por el señor Mauro Linares. Estamos hablando de El Porfiado. El Porfiado, que se adjudicó el Gran Premio Maipú Grupo 1 de la escala internacional, el mismo día que se corrió el Gran Premio Nacional, se corrió una carrera importantísima sobre la distancia de 1000 metros, donde se llevó la victoria. Y dejó en lo más alto al Turf del Interior, más precisamente al Turf entrerriano y más precisamente al Turf de la ciudad de Concepción del Uruguay. Vamos a repasar el marcador del Gran Premio Maipú, donde se impuso el número 2, el Porfiado, segundo el número 6, nada más y nada menos que Labrado, un gran caballo, también del interior, y tercero llegó el número 7, Le Decían. Cabeza en la raya de el primero al segundo, y un cuerpo y medio del segundo al tercero. El tiempo, 54 segundos 80 centésimos. Ya se habían enfrentado una vez estos dos caballos, y le había ganado Labrado a cabeza al Porfiado. Esta vez hubo revancha y le tocó al Porfiado. El Porfiado, como les decía, es un hijo de Emperor Richard y su madre danza griega por Sevijalo. El criador, Nahuel Diógenes Dodera, nació en el Aras Ojos Azules, en la ciudad de Rosario del Tala, el Aras del señor Alejandro Rossi, del doctor Alejandro Rossi. Y este caballo, el Porfiado, defiende los colores del Stud La Bianca de Concepción del Uruguay. Así que bueno, queríamos homenajear, ya vamos a apreciar la carrera donde se impuso el Porfiado y los festejos. Nos hubiese gustado hacerle una nota al entrenador, al señor Mauro Linares, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de realizarla. Quizás para el próximo programa vamos a pactarla y la hagamos a la nota, porque la verdad se merece, porque es muy difícil ir del interior a correr y bueno, y adjudicarse un grupo 1 como le tocó al Porfiado esta vez. Así que bueno, vamos a ir a ver la carrera del Gran Premio Maipú, donde el Porfiado se impone sobre el Labrado, y a continuación arrancamos la recorrida por las carreras del Jockey Club de Hernán. Largaron el Gran Premio Maipú, Copa Casino Club. Al frente, el 6 Labrado le entabla lucha, como pudo sucederme. Viene cargando abierto, Le Decían. Por dentro se viene filtrando el Porfiado. Descontado los primeros metros de la prueba, como pudo sucederme en la vanguardia. El pescuezo sobre Le Decían, que viene abierto. Más atrás queda Labrado por el lado interior. Viene el Porfiado. Están en los 400 metros. Va a haber lucha en la vanguardia. El 5, como pudo sucederme. Lo empareja el 2, el Porfiado.
confiado, más abierto el 7, le decían. Por dentro queda el 6, Labrado. Faltando 200 metros para el disco y domina por dentro el 2, el porfiado. Estira ventaja sobre el 5, como pudo sucederme. Carga por dentro el 6, Labrado. 100 metros finales, lucha en Labrado. El porfiado cabeza a cabeza, pocos metros para el disco. Sigue la lucha entre el porfiado y Labrado. Y cruzaron el disco. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Aras Tatuti, presentando su nuevo padrillo Furious K. Padrillo más que comprobado, con hijos ganadores plurales e incluso de grupos. Es el mejor hijo de K. Depute en pista, ganador de 17 carreras oficiales. El hijo con más carreras ganadas, el hijo con más clásicos corridos, el único padrillo ganador de Grupo 1 que se encuentra al norte de la provincia de Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. Gran promoción para yeguas ganadoras Familia 20 y ganadoras clásicas. Tienen un 50% de bonificación. Aras Tatuti presenta a su padrillo Furious K. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada.
Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, la Yunta Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335. Teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otro 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Llegamos al Jockey Club Hernández, domingo 12 de noviembre. Primera carrera, 300 metros. Número 1, Orteguita, Pedroni y Lucas González. Número 4, Rama Negra, Martínez Novoya. Número 5, Falsa Promesa, Castro Victoria. En esta no participó la número 2, La Sole. Y el número 3, Bandolero. Primera carrera se impuso el 5, Falsa Promesa. Segundo, el 4, Rama Negra. Tercero y último, el 1, Orteguita. Tres cuartos de cuerpo del primero al segundo. Un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Falsa Promesa, es propiedad de Cristian y Hernán. Es entrenado por familia Castro. Lo llevó al triunfo el jockey Matías Pérez. Defiende los colores del Stud Avenida Brasil de la ciudad de Victoria.
Segunda carrera, 400 metros. Número 1, Buffon, Carrizo. Victoria, lo vemos en pantalla. Número 2, Surcido, Enrique Noya. Número 3, Tablita, Gómez Hernández. Número 4, Clasiquera, Lelo Mancilla. Y número 6, Martita, Julián Noya. Marcador de la segunda carrera se impuso el 1, Buffon, segunda la número 4, Clasiquera, tercera la número 3, Tablita. Medio pescuezo del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador Buffon es propiedad de Poggi y Bits. Es entrenado y lo llevó al triunfo el jockey Gaby Carrizo, defiende los colores del Stud, el tío de la ciudad de Victoria. Tercera carrera, 450 metros. Número 1, homologado, Corto, Febre. Número 2, Capanga, Pacho, Nogoyá. Número 3, La Verdad, Aimone, Victoria. Número 5, Pobre Diablo, Rafaelito, Antelo. Número 6, Que Me Encuentren, Chua, Lucas González. Número 7, Muñeco, Neno, Victoria. Número 8, Loco Soñador, Pereira, Paraná. En esta no fue de la partida el número 4, Tornado. Tercera carrera se impuso el 2, Capanga. Segundo, el 7, Muñeco. Tercero, el 5, Pobre Diablo. Un cuerpo y medio del primero al segundo. Dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Capanga, es propiedad de Luis Ipachu. Es entrenado por Luis Raúl. Lo llevó al triunfo el jockey Guille Fernández. Defiende los colores del Stud La Chona de la ciudad de Nogoyá. We'll be right back.
Cuarta carrera, 400 metros, número 1, Parrandero, Chan Crespo, número 2, Catalina Luciano Rincón del Dol, número 3, Enriquito Pollo Nogoya. En esta no fueron de la partida el 4, Heredero Soy, y el 5, Trepador. Cuarta carrera, se impuso el 1, Parrandero. Segunda, la número 2, Catalina. Tercero y último, el 3, Enriquito. Dos cuerpos del primero al segundo, tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Parrandero, es propiedad de Ale y Marcos, es entrenado por los mismos. Lo llevó al triunfo del jockey Jonathan Santana, defiende los colores del Stud El Chulaco de la ciudad de Crespo. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454-406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454-406007. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, la Junta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram junta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Junta Turf. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen,
todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, el origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Auspicia Juan Zarate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zarate Fotochar TV. Auspicia Juan Zarate Fotochar TV, Aras Tatuti, presentando su nuevo padrillo Furious K. Padrillo más que comprobado, con hijos ganadores plurales e incluso de grupos. Es el mejor hijo de K. Depute en pista, ganador de 17 carreras oficiales. El hijo con más carreras ganadas, el hijo con más clásicos corridos. El único padrillo ganador de Grupo 1 que se encuentra al norte de la provincia de Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. Gran promoción para yeguas ganadoras Familia 20 y ganadoras clásicas. Tienen un 50% de bonificación. Aras Tatuti presenta a su padrillo Furious K. Auspicia Juan Zarate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zarate Fotochar TV. Quinta carrera, 325 metros. Número 1, Gran Diablo, Marito a la Guardia. Número 2, Clarita, Joel, Victoria. Número 3, Don Alonso, Walter, Lucas González. Número 4, Mingue, Cacha, Quinto, Gualeguay. Y número 6, Valentino González Novoya. En esta estaban todos, también estaba el 5, el León, pero por problemas en los partidores fue retirado. Presten atención porque vamos a presenciar una excelente carrera, un final para el infarto. Marcador de la quinta carrera, se impuso la número 2, Clarita. Segundo puesto, empate entre el número 3, Don Alonso, y el número 4, Mingue. Cuarto, el 1, Gran Diablo.
hocico del primero al segundo, empate en el segundo puesto. La ganadora clarita es propiedad de Bazán y Carballo. Es entrenada y lo llevó al triunfo el jockey Pochi Sánchez. Defiende los colores del stud El Escondido y el stud Don Timoteo de la ciudad de Victoria. Quinta bis, 400 metros. Desafío novoyaense. Número 1, Papucho, Pacho, Novoya. Número 2, la Jessica, Pichón, Novoya. Y número 3, desconfiado, Julio, Novoya. Tavis se impuso el 3, desconfiado, segunda la número 2, la Jessica, tercero y último el número 1, Papucho. Dos cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, desconfiado, es propiedad y es entrenado por el señor Julio Iglesias. Lo llevó al triunfo el jockey Elvio Rivero. Defiende los colores del stud El Chajá de la ciudad de Nuevoya. Sexta, 320 metros, mano a mano, compite el número 1, Don Reinaldo Echenchilcas. Número 5, Chamullero Brian Paraná. En esta no fue la partida, el 2, Abandonado. El 3, Arlequín. Y el 4, Talento Argentino. Marcador de la sexta se impuso el 5, Chamullero, segundo y último el 1, Don Reinaldo. Medio cuerpo del primero al segundo. El ganador, Chamullero, es propiedad de Tatiana y Brian. Es entrenado por Brian. Lo llevó al triunfo el jockey polaco Girardi. Defiende los colores del stud El Loco de El Brete. Empezamos a recorrer los clásicos de la tarde. Llegamos a la séptima, 325 metros. Número 1, Camorra, Benja Victoria. Número 2, Morenito, Fernández Tres Esquinas. Número 3, Capibará, Walter, Lucas González. Y número 4, Clines de Oro, Brian El Brete. Ahí vemos al 2, Morenito. Anteriormente vimos al 1, Camorra. Lleva el número 3, Capibará, el representante de Lucas González. Y
por último, el 4 Clinas de Oro. Marcador de la séptima se impuso el 2 Morenito, segundo el 1 Camorra, tercero el 4 Clinas de Oro. Medio pescuezo del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador Morenito es propiedad y es entrenado por Benjamín Fernández. Lo llevó al triunfo el jockey polaco Girardi por 2. Defiende los colores del stud El Nian Dubai de Tres Esquinas. Octava carrera sobre la distancia de 400 metros, compite con el número 1, Príncipe Crisanco, La Llave, número 2, Matungo García Diamante y número 3, Plazo Fijo, Nacho Lucas González. En imagen el 1, Yacanto, perdón, Príncipe. Número 2, Matungo. Y por último, con Jonas Santana a la montura, vemos al número 3, Plazo Fijo. Otro final muy apretado donde se impuso el número 3, Plazo Fijo, segundo el 1, Príncipe, tercero y último el número 2, Matungo. Hocico en la raya según la foto del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Plazo Fijo, es propiedad de Chuchi, Ignacio y Russo, es entrenado por Tony. Lo llevó al triunfo el jockey Jonathan Santana por 2, defiende los colores del stud Don Paulo, de la ciudad de Lucas González. Octava bis, otra de las pruebas centrales, 350 metros, número 1, Yacanto García Diamante, número 2, Inter Narciso Javier Seguí y número 3, Bala de Goma Reynoso Nogoya. Pasó la octava bis, donde se impuso el número 2, Inter Narciso,
Segundo, el número 3, Bala de Goma. Tercero, el 1, Yacanto. Esta carrera... Perdón, segundo Yacanto, tercero y último Bala de Goma. Esta carrera la había ganado Bala de Goma por fallo de la comisión de carrera. Fue distanciado. El triunfo quedó en manos del número 2, Internarciso, por distanciamiento. El ganador, Internarciso, es propiedad de José Pato Vega. Es entrenado por Javier Bastida. Lo llevó al triunfo el joven jockey Rafa Bastida. Defiende los colores del Stud Rafita en la ciudad de Seguí. Pasamos a la décima carrera, la novena no se disputó. Desafío clásico mano a mano. Número 1, Corazón Valiente, Maidana Hernández. Y número 2, Retobado, Graizaro Nuevoya, a quien vemos en imágenes. Marcador de la décima, clásico mano a mano, se impuso el número 2, Retobado. Pescuezo sobre el número 1, Corazón Valiente. Retobado es propiedad de Marilina y Mariano, es entrenado por Mariano. Lo llevó al triunfo el jockey Joana Santana por 3. Defiende los colores del Stud Doña Carmen de la ciudad de Nogoyá. Décimo primera carrera, 300 metros, número 1, Pepito Sánchez Victoria, número 5, Pulguita Ortiz Costa Grande, número 6, La Gringa Hawk Séptima, número 7, Traficante Gonzalo Paraná. En esta no fue de la partida el 2, Divagante, el 3, Sin Fe y el 4, Estrellita. Décimo primera carrera, se impuso la número 5, Pulguita. Segundo, el 6. Segunda, la número 6, La Gringa. Tercero, el 1, Pepito. Dos cuerpos del primero al segundo. Varios cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Pulguita, es propiedad de Bruno Ortiz. Es entrenada por Abel Ortiz. Lo llevó al triunfo el jockey Augusto Córdoba. Defiende los colores del Stud Las Arañas de Costa Grande. Llegamos a la 12ª y última, sobre la distancia de 150 metros, gran desafío de petizos, donde compite el 1, Corto Castaño Diamante, y número 2, Gauchita Panchi de Chilca. We'll be right back.
última carrera se impuso la número 2, Gauchita. Segundo el 1, Corto. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Gauchita es propiedad de Panchi, es entrenada por Panchi, Augusto, Nay y Ludmi. Lo llevó al triunfo el jockey Augusto Córdoba. Defiende los colores del Stud, los abuelos de Chilcas. Todo esto, amigos, fue lo acontecido en el Jockey Club Hernández, domingo 12 de noviembre. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Aras Tatuti, presentando su nuevo padrillo Furious K. Padrillo más que comprobado, con hijos ganadores plurales e incluso de grupos. Es el mejor hijo de K. Depute en pista, ganador de 17 carreras oficiales. El hijo con más carreras ganadas, el hijo con más clásicos corridos. El único padrillo ganador de Grupo 1 que se encuentra al norte de la provincia de Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. Gran promoción para yeguas ganadoras Familia 20 y ganadoras clásicas. Tienen un 50% de bonificación. Aras Tatuti presenta a su padrillo Furious K. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Photochar TV. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Photochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate Photochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otro 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 408145 o en Instagram Yunta
Turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Bloque final de Juan Zárate TV, donde hoy pudimos compartir el gran triunfo de El Porfiado, el caballo entrenado en Concepción del Uruguay por el señor Mauro Linares. Lo llevó al triunfo, que no había nombrado, el gran jockey William Pereira. También vimos las todas las competencias del Jockey Club de Hernández. Les repetimos, el sábado 18 habrá actividad en el hipódromo de la ciudad de Villaguay, carreras organizadas por el señor Luciano y el señor Colacho. También habrá actividad en el Jockey Club Urdinarrain, carreras organizadas por Coria La Palma y el gordito Gervasoni, donde se destaca el clásico sobre 325 metros entre Niño Bien de Murguía de Rosario del Tala, Macanuda de Romero de Villa Clara y Mr. Orpen de Firpo de la ciudad de Antelo. También habrá actividad hípica en pista Los Eucaliptos, ahí en el Pingo, en María Grande, carreras organizadas por el señor Julián Villaimer. Agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que semana tras semana sacamos al aire. También el programa, los que por ahí alguna vez no lo pueden ver por el cable, por la señal de cable local o por el canal AET, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, lo pueden volver a ver en el YouTube de Juan Zárate Fotochar Turf. Juan, ¿así es? Así es. Exactamente, Juan Zárate Fotochar Turf. Y si no, en el Facebook de Juan Zárate, de Diego Laporte o de Lucas Alaguibe. Ahí pueden volver a ver la repetición de cada programa o programas anteriores también que quedan ahí en la plataforma, subidos en la plataforma de YouTube. Así que bueno, como les decía, el sábado 18 es la actividad en Urdinarrain, Villaguay y El Pingo, porque el domingo son las elecciones, se vota ahí entre Massa y Milei, se define el futuro presidente de todos los argentinos. Cabeza a cabeza. Otro final cabeza a cabeza, sí. Y bueno, ya el lunes, más el domingo a la noche ya sabremos, porque el recuento, como son dos nomás, es más rápido. Así que vamos a saber de qué nos depara del futuro para todos los argentinos. Agradecer a todos ustedes por el aguante, por mirarnos semana tras semana. Y bueno, los esperamos la semana que viene con una nueva edición de Juan Zárate Fotochat TV. Chau amigos, chau.